A partir del vídeo anterior, tenemos que aclarar que no es lo mismo un modelo a escala global que un modelo a escala regional. Si aplicamos directamente uno global a una pequeña zona, la resolución espacial es muy baja y no obtendríamos resultados válidos. En este vídeo vamos a hablar de dos eventos localizados geográficamente, pero con influencia a escala planetaria: el fenómeno del Niño y la oscilación del Atlántico Norte. El Niño, u oscilación del sur, es un fenómeno climático que se produce debido a cambios en la temperatura superficial del Océano Pacífico Tropical. El origen del fenómeno se encuentra en la interacción entre la circulación atmosférica y la capa superficial del océano, como hemos visto en el módulo 1. La oscilación tiene dos fases, el Niño y la Niña. Durante el fenómeno del Niño se produce un calentamiento anómalo de buena parte del Pacífico tropical que motiva a su vez un debilitamiento o colapso de los vientos alisios. Ambas condiciones se realimentan mutuamente, lo que se conoce con el nombre acoplamiento océano-atmósfera, permitiendo la evolución del fenómeno durante varios meses. La perturbación generada no es un fenómeno local, sino que se propaga a través de la atmósfera y afecta al clima de buena parte de las regiones del mundo, convirtiéndose en el factor más influyente en la variabilidad climática natural. El Niño es un fenómeno cíclico, aunque tiene un patrón bastante errático de entre 3 y 8 años. En contraposición de este fenómeno cálido está su fase fría, conocida como la Niña. Desde el punto de vista de la modelización, está lejos de ser resuelto en su totalidad. Desde 1950 se tienen datados tres fenómenos del Niño especialmente fuertes: el 1982-83, el 1997-98 y muy recientemente en 2015-2016. Las fuertes anomalías provocadas por el Niño del 2015-16 generaron perturbaciones que se propagaron a buena parte del continente americano, Asia, Oceanía y África. Se estima que más de 60 millones de personas fueron afectadas por las consecuencias ligadas a sequías, inundaciones y eventos extremos de calor y frío. Se perdieron entre 50 y 100% de las cosechas en Centroamérica. Todo ello derivó en desplazamientos forzados de la población, al perder su medio de vida y sufrir serios daños en las infraestructuras básicas. Otro ejemplo de fenómeno localizado geográficamente y estudiado con los modelos climáticos es la oscilación del Atlántico Norte, o NAO. La NAO es la diferencia entre la presión atmosférica de la región subtropical y la subpolar en el Atlántico Norte y afecta sobre el tiempo del noreste del continente americano. Sus dos principales centros de acción son la depresión de Islandia, un sistema de bajas presiones permanentes, y el anticiclón de las Azores, sistema de altas presiones permanentes. Tiene una estructura dipolar norte-sur con pequeñas alteraciones estacionales. Su principal efecto es el control de la dirección y la fuerza de los vientos del oeste que avanzan hacia el interior del continente europeo. Una gran diferencia en la presión entre los dos centros se denomina NAO positiva. En esta fase positiva, en gran parte de Europa central y septentrional, los inviernos son templados y lluviosos, y la depresión de Islandia atrae masas árticas que provocan olas de frío sobre Groenlandia y Labrador. Además, el anticiclón de las Azores se refuerza, provocando sequías en la península ibérica, norte de África y el Mediterráneo occidental. Por el contrario, si la diferencia es baja, tenemos NAO negativa. Desaparecen los vientos del oeste y esas áreas sufren inviernos fríos y frentes tormentosos del sur hacia el Mediterráneo. De este modo se incrementa la actividad tormentosa y las lluvias en la Europa del Sur y el norte de África. En las últimas décadas hay una extremada fase positiva de la oscilación, que podría estar relacionada con la tendencia ascendente de las temperaturas del hemisferio norte en invierno y en primavera. Esto podría ser atribuible a un proceso de realimentación derivado del aumento de la evaporación sobre los océanos tropicales, causado por el incremento de CO2 y al transporte de este calor latente hacia latitudes medias y árticas. Los modelos climáticos de estos fenómenos locales nos ayudan a tener una mayor comprensión del sistema climático global y las respuestas del planeta a un clima cambiante. Además, el conocimiento de los mismos es fundamental para anticiparse a sus consecuencias perjudiciales y poder tomar medidas de prevención o de adaptación.